estamos aquí un poquito cerrados, ¿no? Esta mañana hablaba con el doctor Roberto Villavicencio y después hizo una conferencia de prensa y decía que el problema es, lo hemos dicho acá, lo ha dicho el doctor Caruana, si seguimos así y no ponemos un coto a este aumento diario, Rosario, recuerden ustedes que ayer estaba cerca de los 500, 490 y pico, de eso hay que calcular que más o menos un 20% necesita una ayuda especial, que terminan en camas, camas con todo lo que eso implica. Y el periodo de recuperación, ahora después vamos a hablar, tenemos un médico. Hoy va a ser un programa de médicos, pero de otros aspectos. Son por lo menos 3 semanas, en el mejor de los casos, ¿eh? Entonces, hay que poner un corte, hay que hacer caso, a nadie nos gusta estar encerrados, pero cuidémonos, ¿eh? Al menos con el barbijo, con el lavado de las manos, con el alcohol, con la distancia. El barbijo mío quedó acá, en una silla, es decir, no lo pongo al aire, pero lo tengo permanentemente, como todos, ¿eh? Cuidémonos, porque la vida es lo que más vale. Bueno, hoy le va a gustar el programa que vamos a hacer, otros aspectos desde la medicina, pero antes de ir a la mesa y presentar, hoy le mandamos un beso a Marquitos, un pequeño problema de salud, no nos acompaña hoy. Le cuento que me viste, si supieras, vida mía, fantástico, mira qué lindos bolsillitos que tengo, muy bien ahora porque ahí viene este tiempito, y un collar de perfecto dragones para regalar a las novias, parejas y demás, ¿eh? Lo estoy mirando a algunos chicos, no se dan por aludido, bueno, no importa, yo voy a sentarme y ahora les voy a... tenía que decir que si supieras, vida mía está en el nuevo domicilio. Me olvidé, claro, no soy Marcos. Dorrego 911, teléfono 341-542-8348. Gracias, Ailén. Está para hablar conmigo en esta primera media hora el doctor Matías Colabianchi. Hola, Mati. Hola. Gracias por venir, ¿eh? Gracias, bueno, Matías es ginecólogo, es médico especialista en fertilidad asistida, director del IFA, que es el Instituto de Fertilidad Asistida, doctor Julio Colabianchi. Me pongo de pie por Julio, un divino. Donde estés, Julio, sabes que te quiero mucho. Bueno, tiene como especialidad, subespecialidad, bien lo anoté, histeroscopía. Es una subespecialidad, una cirugía en realidad. Está, no sé si como especialidad aparte, como si es la ginecología, o una subespecialidad que sería la fecundación asistida o la reproducción humana, mejor dicho. Lo primero que te voy a preguntar, porque tenemos varios temas para hablar, pero de alguna manera, ¿cómo estás viviendo esto del COVID y cómo se vive en consultorio y en algo tan... bueno, tan especial como es el intento por encontrar o por hacer vida, ¿no? Bueno, como hablábamos recién fuera de cámara, Herminia, la gente, las personas, mejor dicho, es algo que yo creo que ni una pandemia puede frenar el deseo de tener un hijo. Sí, al principio hubo muchas dudas, muchas... situaciones que se planteaban con los pacientes, entre los mismos profesionales, entre mi mismo equipo, con colegas. Claro. Estaba todo muy incierto. ¿Cómo abordarlo? ¿Qué hacer? Sí, actualmente pasa lo mismo, ¿no? Es que, pero se han demostrado unas cuantas cosas que nos permiten trabajar hoy con normalidad. Las personas, las parejas, las parejas que vienen y las personas solas que vienen a querer tener un hijo, hoy ya después de varios meses que estamos trabajando normalmente, ya no plantean esa situación. De hecho, lo han planteado poquito incluso al retomar las actividades después, por allá cerca de la mitad de abril. Claro, supongo que al principio, como todo lo nuevo, bueno, y si me embarazo y está el COVID, y qué me puede pasar, y si es el momento, se me ocurre, ¿no? Sí, muchos lo dijeron, pero la mayoría confía en el médico. Claro. Sí, hay los protocolos sí, de rigor. Muy estrictos, sí, muy sí, estricto. Tanto en consultorio, en servicio de ecografía, en la extracción de sangre, como en quirófano. Ya sea en mi especialidad o para una histeroscopía, como nombraste, o una transferencia de embriones, o una punción de óvulos, los protocolos son estrictos. ¿Sí? Matías, yo me acuerdo que esto me lo alcanzó a cantar tu papá, sí. Que él estaba chochísimo porque había adquirido un
yo le digo un aparato, vos ponerme el término sí, correspondiente, ¿no? Ah, que era un secuenciador, ¿no? Sí, es un secuenciador genómico del claro. ADN humano. Que le contamos, ahora lo va a decir profesionalmente, pero como que permite, bueno, ver la calidad de ese embrión, ¿no? Que se está formando. Sí, básicamente en medicina reproductiva es el uso que más se le da hoy en día. Sí que es un equipamiento que sirve para otras funciones uh-huh. dentro de la medicina, porque como dije, analiza el genoma humano, claro. Pero bueno, nosotros lo adquirimos, obviamente impulsado por Julio, en el 2015. Previo a eso había otro equipamiento un poquito más, bueno, se puede decir antiguo, sí, hoy, claro. Porque fue 2012, que era el Array CGH, con similares características, tal vez un poquito más artesanal, que servía para la misma función. El secuenciador va a lograr estudiar a nivel cromosómico un embrión previamente formado por un tratamiento de fecundación asistida de alta complejidad, y ya sea un ICSI, que serían con óvulos propios, o una ovodonación, la técnica sigue siendo ICSI, o FIV, que es la fertilización in vitro, un poquito más antiguo el método, y con eso sí, a grandes rasgos, evalúa una calidad embrionaria, lo que va a disminuir la tasa de abortos espontáneos claro. y aumentar la tasa de embarazo, disminuyendo la transferencia, o sea, la cantidad de transferencia que tenga que hacer una mujer para lograr el embarazo. Claro, se sigue rasgos. Poniendo varios no. óvulos con espermatozorio. Sí, fue... a ver, vos hablás de transferir embriones. Sí. La transferencia embrionaria, bueno, al principio se ponían de claro, siete. ¿Te acordás de los famosos quintillizos? Sí, brigantes. Sí. Exacto, sí. Al principio han cambiado mucho las técnicas desde uh-huh. que empezó, al menos en el país, obviamente en el mundo. Una es esa, ¿no? La de transferir actualmente no más de un embrión. Uh-huh. Obviamente, claro. un solo embrión, al sí. menos. Pero se trata de no más de uno, para evitar el embarazo múltiple, uh-huh. que es el único flagelo de la especialidad, ¿no? Uno quiere que sea un embarazo único. Hay situaciones especiales sí. donde parejas te piden claro. Mellizo, porque claro, quieren no debe, tener dos, claro. pero son poquitos y uno uh-huh. no lo recomienda porque los riesgos de embarazo aumentan. Días atrás charlábamos y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque estamos hablando, ese embrión, ¿qué tiene de tamaño? ¿Qué es, como una cabeza de un alfiler o ni siquiera? No, ni siquiera, microscópico. Ni siquiera. Bueno, y yo te entendí bien, ¿se hace una endoscopía, es? Cuando se saca una muestra, no. No, una biopsia. Una biopsia. ¿Se saca una biopsia sí. de eso? El embriólogo, o la embrióloga, ¿no? Sí. La persona que es encargada sí. de formar el embrión con los gametos masculinos y femeninos, es la misma persona que toma una biopsia. Una biopsia es una toma de células, claro. donde el embrión la soporta porque es multicelular, tiene muchas células, entonces se puede sacar de 8 a 10 de estas células, uh-huh. el embrión no se ve afectado, rápidamente se vuelve a reproducir y se estudian esas células. Uh-huh. Ese embrión se congela y se estudia esas células. Se pone en este aparato, en el NGS, en el secuenciador, y mediante una técnica se realiza un estudio cromosómico. A grandes rasgos me va a evaluar, esto seguramente lo podrá explicar mejor un genetista, pero va a evaluar cuánta información de los cromosomas hay, más, menos o en buena cantidad. Fundamentalmente nos aleja o nos acerca al Down. O muchísimos otros, uno porque tal vez Down lo conozca es la más. Patología más temida y más conocida. Claro. Hay muchas otras. Sí, yo empecé hablando de una calidad embrionaria para que dé un embarazo, para que tenga altas probabilidades de que uh-huh. no se detenga ese embarazo y no termine claro. un aborto espontáneo, pero también se utiliza mucho para el sesgo de las enfermedades genéticas que se pueden dar o bien por antecedentes genéticos de algún miembro de la pareja o por algún tipo de calidad embrionaria que se da en un 80% por la calidad del óvulo, que generalmente es por edad de la mujer. Claro. O sea, a partir de los 40 años, por eso se dice que
aumentan mucho las probabilidades de que esto suceda, claro, porque el óvulo es el mismo en edad que tiene la mujer. Claro, claro. La mujer tiene un depósito de óvulos, nace con una cantidad fija de óvulos, es lo que tiene para toda su vida. Entonces, claro, a los 40 va a tener los óvulos que tenga menos lo que así perdió. El esperma, ¿no? El espermatozoide, ¿no? El espermatozoide, el hombre tiene una fábrica, uh-huh, ¿sí? Digo yo, sí, porque los reproduce cada 2 a 3 meses. Mira. Se llama espermatogénesis, uh-huh, y son siempre nuevitos cada 2 a 3 meses, esa es la diferencia. Habrá un montón de casos, ¿no? Pero uno de los temas que impide tal vez un embarazo que llegue, que se produzca o que llegue a término, tiene que ver con el endometrio, ¿verdad? Sí, es una parte importante. Podemos rápidamente decir, bueno, las mujeres sabemos lo que es, pero por las dudas. El endometrio es la mucosa, sería, uh-huh, el colchoncito, sí, donde se prende el embrión adentro del útero. Así es. Es lo mismo que la mujer que no se embaraza pierde por mes. La menstruación, claro, es tejido, uh-huh, es mucosa que se pierde por el útero cuando el útero no se embaraza, claro, cuando por no se produce decirlo, el embarazo, sí, ese útero, por una descarga hormonal, deja de nutrirlo y se desprende una capa que se llama la funcional, se desprende y es lo que se pierde. Uh-huh. Cuando se produce el embarazo, las mismas hormonas van a mantener ese endometrio y esa nutrición, uh-huh, endometrial. Ese endometrio necesita un grosor determinado para que se produzca el embarazo, y además una calidad también determinada. Es una de las causas por la cual una mujer puede no embarazarse. ¿Y sí, qué se puede hacer? Sé que estás trabajando en algo de eso con, sí, plasma, ¿puede, sí, ser? Exactamente, es un método para la medicina reproductiva moderno. Sé que para otras especialidades lo están usando. Para otras situaciones, uh-huh, traumatología, estética. Sí, pero inclusive el famoso plasma ahora con COVID, ¿no? Claro, sí, para determinados casos, sí. De la actualidad, es el mismo plasma que se está tratando con los pacientes que se han recuperado, uh-huh, del virus, uh-huh, y lo donan. No es más que extracción sanguínea. Uh-huh. Si yo tuviese paciente, ese problema, sí, a mí mismo me extraes. Se llama plasma rico en plaquetas. ¿Por qué? Porque yo te saco sangre, sí, obviamente lo hace un bioquímico, te saca sangre bioquímico, se pone en una centrífuga, se separa el plasma de los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Uh-huh. En el plasma están las plaquetas, que son lo que genera la hemostasia, sí, la cicatrización. Sí. ¿Por qué cicatriza? Porque son células que se van reproduciendo. Claro. Porque la plaqueta adentro tiene factores de crecimiento celular. Al centrifugarlo de nuevo a ese plasma, se hace un puré de plaqueta en donde los factores de crecimiento salen más, uh-huh, florecen, digamos, claro, por, claro, decirlo de alguna manera. Y eso es lo que se transfunde al útero, uh-huh, para que en contacto con el endometrio, que no logra ese grosor porque no crecen las células, pueda generar esa, uh-huh, ese crecimiento celular. Y si bien es... Creo que está tipo experimental. ¿Cómo te está, sí, yendo? Bueno, es experimental. Hay pocos, yo ya lo he dicho en otras entrevistas, hay pocos trabajos mundiales. Más o menos hay una tendencia a hacerlo de una forma u otra. Cada uno lo hace de una forma, uh-huh, diversa. Yo ideé en base a otras formas y charlas con colegas del exterior, una forma que a mí me está dando buen resultado, siempre desde los dos puntos de vista, tanto que el crecimiento del endometrio se dé, como, uh-huh, que también se dé el embarazo, ¿no? Claro. Las dos cosas. Pero hay características de la paciente, como la edad, que también lo hablamos fuera de cámara, sí, que hay que tenerlo en cuenta porque hay determinada edad en donde, no, si bien los tratamientos convencionales no funcionan, este por ahora claro, tampoco en esa... Y con esto a cuestión tardía, ¿no? Que por allí el embarazo no pasa a ser una... No quisiera decir una prioridad, pero que se toma su tiempo, una pareja, una persona, una mujer, hasta embarazarse. ¿Tenés en consultorio personas que ya han dejado menstruar, por ejemplo, o sea, de 50 para arriba o por allí, o 45 para arriba? Sí, sí, hay una parte de la población femenina, uh-huh, que a esa edad desean un embarazo, porque tal vez tengan hijos de joven y tal vez se separan, cambian, claro, de pareja y, claro, y quieren tener un hijo con la nueva pareja, o simplemente por alguna cuestión de la vida no han llegado a tener antes. Y quieren tenerlo ahora. Y sí, tengo
desde 45, por poner un número de mujer de edad avanzada, y has pasado los 50 también. Uh-huh. Sí. ¿Y allí cuál es la principal dificultad de 50 para arriba para el embarazo? La primera dificultad es que el útero está desacostumbrado a ciclar. O sea, no genera hace mucho tiempo ese crecimiento endometrial por sí mismo. De esta manera, el útero cuesta en volver a empezar. A mí me gustan las analogías. Es como un deportista que deja de hacer deporte durante 2 años. No puede arrancar al otro día corriendo la misma carrera que hacía dos años atrás, que estaba entrenado. Eso le pasa lo mismo. Y además, otras situaciones orgánicas que se dan en cualquier parte del cuerpo, el cuerpo se gasta, uh-huh. y en el útero, si bien es un órgano muy noble, no deja de sucederle lo mismo, las arterias se empiezan a endurecer, la nutrición no es la misma, uh-huh. el útero es un músculo, de tal manera el músculo también se endurece y pierde esa contractibilidad y que es necesaria. ¿Y en esos casos los partos después son por cesárea o la mujer tiene la fuerza, bueno, los músculos, lo que corre todo para poder realizar el parto sola? Sí, tal vez sea un tema más para un obstetra, yo no soy obstetra, pero bueno, sí. Perdón. No, por favor, en realidad porque no me gusta meterme en especialidades que no son las mías, pero sí, generalmente sí. No es el mayor problema de una mujer añosa, uh-huh. como se le dice en medicina, una mujer de edad materna avanzada. Hay problemas tal vez que pueden llevar a eso. Uh-huh. Y no son más que que las patologías comunes en un embarazo que puede sufrir uh-huh. una mujer de 30, a diferencia que en una mujer de más de 40, 45 lo va a tener con más asiduidad. Hasta ahora hablamos casi pura y exclusivamente de la mujer. En estos avances científicos, recién te escuchaba cuando decías, bueno, medio viejo, una aparatología del 2012, claro. Parece una eternidad para la ciencia, ¿no? Uh-huh. Que todos los días nos sorprende, gracias a Dios, con cosas nuevas. Sí. Y en cuanto al hombre, ¿hay algo nuevo que ayude a su fertilidad? Es una buena pregunta y lamentablemente tengo que decir no al nivel de la mujer. Mira. Pero ahí radica la diferencia de por qué los especialistas en fertilidad, en nuestra gran mayoría, somos ginecólogos. No todos, hay andrólogos, hay distintas especialidades que se dedican a la reproducción, pero la mayoría somos ginecólogos porque es en donde más radica la dificultad. Sí. Por esto que te explicaba, por dos cosas fundamentales, en la parte hormonal, porque la mujer tiene un tiempo de vida útil, por la calidad y cantidad de óvulos por el tiempo, uh-huh. el hombre los genera siempre nuevos, que no significa que si le dio mal un espermograma, a los 3 meses le dé bien, uh-huh. pero sí por lo menos van a ser nuevos, que es una diferencia. Y otra que es la encargada de llevar el bebé adentro, en la panza, y de nutrirlo y tenerlo los 9 meses. Entonces, yo creo que ahí está la gran diferencia. Sí hay técnicas que se fueron actualizando para tratar de eliminar ciertos artefactos que el semen puede tener como complicación. No hay mucho más de medicación que vitaminas y minerales. Uh-huh. Vía sana, el zinc, la vitamina D, todo genera una mejora, no fumar, no tomar alcohol. Claro. Que hace a una buena vida para todos. Exactamente, eso, en todo. No estrés, pero estás pidiendo demasiado. Ya lo sé, pero bueno, son preguntas frecuentes que me hacen los pacientes, la pareja masculina, cuando tienen un espermograma alterado y yo no puedo quedarme callado. Claro. Son cosas que influyen, ¿no? Pero no, son más allá de lo que hay actualmente, pueden ir variando algunas cosas, el tipo de toma de elegir los espermatozoides al momento de utilizarlos con los óvulos, de inyectarlos al óvulo, la columna anexina que se utiliza para la fragmentación del ADN espermático. No hay cosas muy modernas, insisto, tampoco soy andrólogo, pero bueno, obviamente que estoy en todo. Matías, ¿dónde te formaste? Yo formalmente en Barcelona, en el Instituto de Zeus. Eso ¿dónde fue estuvo tu papá? Donde estuvo mi papá, ajá. casualmente 30 años después. Mira. Mi papá participó del primer embarazo de un bebé in vitro.
de España que se dio en este instituto, con la gente con la que hoy, con la cual hoy lo dirige, y yo tuve la suerte, 30 años después, primero acompañarlo en ese año, en el año 84, bueno, vivir con él y con mi familia, y después ir yo a prepararme formalmente ahí en 2 años distintos. Y en Roma, bueno, mi papá trabajó mucho tiempo allá, dirigió un par de clínicas, ahí hice la parte de histeroscopía con un médico, un doctor que fue el pupilo del que inventó la técnica en Italia. Ah, mira. Y me pude perfeccionar en la técnica con los dos doctores que lo trajeron al país, el doctor Guillermo Biglioco y el doctor Alejandro Pisani, que son de Buenos Aires. Uh-huh. Ellos introducen la técnica acá al país, yo me perfecciono con ellos en Buenos Aires y acá también en Rosario. Uh-huh. Y por supuesto, mi formación fue de la vida, ¿no? Uh-huh. Y al lado, al lado de papá. Sí, desde claro. de muy chiquito, cuando claro. él empezó, y después en su centro. Uh-huh. Que hoy tengo el gusto de dirigir. No, me queda todavía un ratito. ¿Cómo, no te puedo preguntar cómo lo analizás a tu papá como tu papá, pero ¿qué dejó tu papá para esta parte de la medicina aquí, al menos en todo nuestro Rosario, nuestra región? En la parte científica, yo creo que yo lo veo por ser el hijo y haber vivido su formación y toda su carrera al lado de él. Y yo creo que lo más importante que dejó fue la parte humana que lo caracterizaba. ¿Y qué digo? No me refiero solamente al acercamiento que tenía con los pacientes, en donde tenía mucha empatía y lo quería mucho por eso, sino porque él era una persona con mucha capacidad científica y a la vez se mostraba tal cual era. Y vos podías ver que una persona así podía hacer lo que era y aún así ser un ser humano como cualquiera de nosotros. Y tener errores. Y el gol de central o sufrir tremendamente. Sufrir si perdía y ponerse muy contento si ganábamos. Sí. Y a la vez saber que la gente podía saber eso mismo, ¿no? Que él era como cualquier otro, como una persona cualquiera. Y eso es lo que me deja a mí en el momento de decirme que yo lo tenía que superar. Ahí es el día que yo digo, bueno, una mochila, pero cuando me dice desde tu generación, me la saca la mochila. Y al haberme mostrado esa diferencia de no creerse nada y tener una humildad realmente sincera y honesta, es lo que a mí me permitió decir, bueno, realmente puedo. Y no sentir eso que por ahí la gente me dice, vos tenés una mochila pesada. No lo siento porque él mismo se encargó de alivianarse mucho. Mati, ¿cómo estamos con respecto al mundo? Es decir, hoy en este mundo tan interrelacionado, se supone que podemos trabajar científicamente casi de igual, casi en red. Sí. No sé si es así. Primera línea, sí, sin duda. Si bien yo me preparo en Barcelona y en Roma, también estuve por otros países y tengo colegas en muchos países, ya sea en Norteamérica, Nueva York, conozco gente de Nueva York, en Washington, en Europa, gente en Roma, en España, en Italia, España, perdón, en algún otro país. Uh-huh. Y sobre todo en Latinoamérica tengo un muy colega que nos hicimos amigos en los dos en Barcelona. Él trabajaba en Barcelona mientras yo hice la formación y él volvió a México hoy en día, así que también estamos mucho en contacto con él, el doctor Jorge Rodríguez Purata, muy amigo mío, y aparte es con quien me pude dar cuenta de que hoy la medicina es cooperativista y claro. no tan competidora como era en su tiempo. ¿Sabes que yo pienso, no sé, no, tal vez una locura mía,
que el premio Nobel va a ser muy difícil a las cuestiones científicas, ¿no? Porque me parece que los hallazgos son, como decís vos, cooperativistas, sí, comunitarios. Tienen otra, en esta etapa eso tal vez sea lo más lindo que tiene la ciencia hoy, ¿no? Yo creo que hoy en día la ciencia, más allá de la aparatología, como pudimos hablar recién del secuenciador para realizar el PGT, el estudio genético preimplantacional, que no lo nombré, por eso lo nombro, lo más importante no pasa tanto por la capacidad o el nivel científico de las personas, sino por la interrelación entre los equipos y entre los colegas también. La interrelación personal, la relación de saber comunicarse y de poder trabajar mancomunadamente en pos de la ciencia, pero sin olvidarnos que nosotros estamos trabajando para la gente. Eso es lo que también... Y me reservé una última pregunta. ¿Cuál es el límite? Porque en los avances científicos y más con esto que tiene que ver con la vida, se discute entre ustedes en esta comunidad científica mundial el límite de cierta ética, de no sé, ¿cómo se trata esto? Porque es la vida. La ética profesional yo creo que depende mucho también de la formación como persona de cada uno. La medicina te lleva a darte cuenta que toda especialidad es humanística. La mía es de la más humanística, porque además de tratar con la angustia de las parejas o de las personas, uno está tratando o ayudando a crear vida. Entonces, me parece que de ese lugar es en donde uno se tiene que parar y darse cuenta de que la ética va a ser distinta en cada persona simplemente porque no es algo que te enseñan en la facultad y tampoco te lo va a enseñar un libro, obviamente, bueno, de la facultad, pero lo que voy es que uno puede tener una formación con ciertas personas, con profesores, con maestros, como los que nombré, desde mi papá hasta los doctores de Buenos Aires, de Roma, de Barcelona, pero a la vez no compartir la ética, o trabajar con alguien, con quien, por ejemplo, Ignacio Moreno, que es mi biólogo, licenciado Ignacio, que con el que nos llevamos muy bien, y empezó a trabajar hace poquito con nosotros, nos llevamos súper bien, nos conocimos en congresos internacionales, sin embargo podemos diferir en algunos puntos en la ética y no por eso dejar de trabajar juntos y no hacer las cosas bien. Entonces, y la verdad no está haciendo muy bien de lo científico, y ese punto de la ética creo que es personal, y un poquito sí se habla en la profesión, uno tiene un lineamiento básico ahí, ¿no? Pero bueno, es más personal. ¿Tus dos hijos que van a ser médicos? No sé. una chorrera con la vida. Somos muchos, sí. De mi don Nene, ahí tengo 7 sobrinos los más grandes, ninguno pinta por ahora. Creo que hay uno, que no sé si el hijo Ramiro, que dijo algo, pero nosotros, como hicieron mi papá y mi mamá, jamás lo vamos a influir. A mí jamás mi papá ni a mis hermanos nos dijo estudien medicina, y mi mamá nos decía no estudien medicina, así que nosotros vamos a seguir lo mismo. Hoy casi le pregunto a mi hijo más grande, tiene 10 recién, hasta hace poco quería ser futbolista, así que no sé qué va a pasar, vamos a ver. Bueno, sos un chico feliz por lo que veo. Sí, por suerte sí. Gracias. No, un gracias beso a enorme a Alicia, factotum de toda esta familia, y bueno, por supuesto, a toda la familia con la Bianchi, completita. Sí. Gracias, Matías, gracias por todo esto. ¿Me olvidé de algo que vos querías decir? No, ¿no? Creo que no. Bueno, muchas gracias por haber estado. Gracias. Voy a vos, diré, en un minutito volvemos porque tenemos una mesa que continuamos con el tema médico, pero desde otros aspectos. Así que, a vos. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799.
Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Cosas de mujeres, Salón de Estética. Estudio de grabación para grupos, para cantantes, pistas, para profesionales y para amateurs. Eduardo Pedruelo, HID Estudio, teléfono 341-641-8000. Sí, ahí está mi doctora, la que me pone la carita divina de lejos, ya lo saben ustedes. Bien, la clínica de estética Propiel, dermatología y medicina estética, la doctora Marinés Ramírez, que atiende en calle Salta 1995 y el WhatsApp es 341-261-2703. Cosas de mujeres, atención porque cambió la dirección, salón de estética, todo lo que la mujer necesita para su belleza. ¿Dónde está Cosa de Mujeres? En calle Tucumán 1622, teléfono 155-010-544. Hace 60 años Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. En cuanto pudimos, volvimos a las calles, al trabajo, a los afectos. Ahora necesitamos una pausa para bajar la velocidad de contagios, para curar, para cuidar a los que nos cuidan, para volver a estar mejor. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Patea, gambetea, frena, corre, saltá, conectá, entrená. Sports 78, Rosarino, por deporte. Imaginas que hablo cuando estoy sola con mujer, con otra mujer y otro doctor, con doctores hablo mucho más. Bueno, los voy a presentar. Está aquí a mi lado la famosa doctora María Inés Ramírez. ¿Eh? Hola, María. Gracias por estar. No, gracias por esta carita que Dios me dio y usted me cuida. Gracias por invitarme. No, por favor. María Inés es
doctora en medicina, por supuesto, dermatóloga, y hace medicina estética. Y también quiero presentar al doctor Marcelo Di Marco, que es odontólogo, especialista en implantes, cirujano maxifacial y también un docente en nuestra universidad, en la Facultad de Odontología, en la Cátedra Cirugía 1. Bueno, sí. Muy bien, gracias a ambos por estar. Gracias por la invitación. No, por favor, porque pensábamos en esto, bueno, la primera media hora con Matías sobre no hay COVID que cancele las ganas de una pareja de tener un chico. No hay COVID que a las mujeres no nos llame de alguna manera la atención de, bueno, algún cuidado o algunos problemas en la piel, no solamente sí, sí. es lo estético, ¿no? Y por supuesto que también con la dentadura. Y sin ser descortés con la dama, pero empiezo por vos, Marcelo, porque esta mañana veía en Infobae, debe estar todavía ahora, una nota cuyo título traje, dice, los dentistas enfrentan una epidemia de dientes rotos. ¿Qué está pasando? Mira, el tema de la pandemia nos ha... Yo siempre digo que el hombre tiene que estar ocupado y no preocupado. Sí. Y todo el tema de esta mala de la pandemia nos está, nos sacaron cosas. Nos sacaron, por ejemplo, perdimos ir a nuestro trabajo, perdimos nuestros afectos, perdimos reunirnos con amigos. Sí. Y todas esas cosas, llega un punto que uno lo traduce con el tema estrés. Claro. El estrés, traducido a nivel... odontología, se produce con llamado bruxismo. Claro. El bruxismo es una hiperactividad muscular que tiene el paciente, muchas veces lo hace dormido, no se da cuenta, porque nosotros, teóricamente en reposo y teniendo los labios cerrados, nuestras caras oclusales de los dientes no tocan, están con una separación. Cuando uno tiene episodios de bruxismo, uno nota que tiene los maxilares apretados, como tensionado, como un gladiador preparado a la pelea, puño cerrado, dientes apretados. Claro, claro, es verdad. Sí. Sí. Entonces, eso se traduce durante todo el día, traducido clínicamente, vamos a ver, desgaste oclusales, bordes incisales gastados, el paciente tiene mucha sensibilidad a lo frío, a lo ácido. Claro. Dolores a nivel del oído, dolores de cabeza. Puede doler la cabeza, sí, inclusive, sí, también, sí, de tanto apretar. Sí. Como que uno a veces a la mañana se despierta y dice, ay, ¿qué me pasa? Claro. Porque sentí algo. No puede dormir bien de claro, noche. Claro. Ahora, sí. Tengo entendido que también, por eso el complemento, de alguna manera de ustedes, ¿puede ser que se trabaje con Botox, Marinés, como auxilio para el bruxismo? Claro, bueno, uno de los tratamientos podría llegar a ser Botox. Uh-huh. Se usa una toxina botulínica que tiene diferentes marcas. Botox es la marca, así que tratemos de... Bueno, perdón. Pero no, le voy a cobrar la publi, señor Botox. Es como que es sinónimo. Botox. Claro, yo ni siquiera sabía que sí, era una marca. Sí, hay distintas marcas, sí. Pero, mira, digamos, la toxina es una proteína que relaja el músculo. Entonces, como los maseteros, el músculo más importante, es uno de los músculos que interviene en la masticación, pero tiene mucha potencia el músculo. Y bueno, se pone la toxina, entonces relaja el músculo y alivia los síntomas de bruxismo, porque a la noche, digamos, uno no tiene tanta fuerza para apretar. Y además, lo que decía él, quiero agregar otra cosa que yo veo a las pacientes en mi consultorio, las que tienen los ojos muy hinchados, que ya se despiertan con los ojos muy hinchados y bolsas. Bueno, también es por el bruxismo, porque no deja drenar bien la parte linfática del ojo, que cuando descansamos se tiene que relajar y tiene que drenar. Y a ambos le pregunto, ¿atraviesa cualquier edad, verdad? No es solamente una cuestión de personas más grandes no. A cualquier edad. A cualquier edad. ¿Vos también lo yo no sé si en los niños, pero eso no sé. La verdad que esa parte no... No, los niños no se violentan tanto los daños oclusales, claro. Pero sí pueden ser que haya rechinamiento y apretamiento de dientes. Claro, porque uno cada vez escucha más atención el hecho de decir, bueno, tengo un protector para dormir, o sea, es un tratamiento que se hace un protector y se le da algún ansiolítico, y bueno, y nos ayuda mucho con el Botox porque ayuda a relajar los músculos. Lo dijo él, no lo dije yo. Perdón. Sí, el Botox ayuda, pero también hay que ponerse, digamos, hay que protegerse los dientes para no gastarnos, porque los dientes... Claro.
Los tenemos que cuidar toda la vida. Sí, y son, sí, y nuestra, y teóricamente tratamos de que los llegamos a la ancianidad con nuestros propios dientes. Bueno, ay, sí, yo siempre digo que por algo el hombre todavía no ha evolucionado, el hombre genéricamente, sí, no el ser humano, no ha evolucionado en eso, porque parece que estaba programado hasta los 50 más o menos. Después aparecen un montón de otras cosas y ahí es la pregunta que te hago con los avances tecnológicos, porque, bueno, ya hace rato, pero por ejemplo los implantes, que creo que tienen otro nombre, ¿no? ¿Bacatash? No, no, por la touch es en el caso de que un paciente pierda todas las piezas dentarias. Ah, mira. Y no tenemos altura de hueso como para colocar un implante. Nosotros tenemos que tener una altura adecuada. Claro, y ha gastado, sí, una persona, sí, muy, muy, muy grande, ha gastado las, sí, encías, sí, ¿eso, sí, sería? Sí, sí, entonces en el sector posterior no podemos colocar implante, porque tenemos, uh-huh, una zona muy, o sea, que casi siempre podemos colocar, que el sector de canino a canino, que siempre tenemos un hueso. Pero el sector posterior muchas veces no, porque tenemos muy cerca el dentario inferior. Uh-huh. Entonces se le hacen, por lo menos se colocan dos implantes con un sistema de O-ring de Volatouch, en el cual el macho estaría ubicado en el implante y la hembra, que sería el negativo, en la prótesis. Y hace tipo broches. Uh-huh. Y entonces el paciente tiene una estabilidad, porque obviamente con una prótesis ordinaria, al no tener encía, el paciente se le mueve, no puede comer. Claro, entonces, todos los problemas del aparato digestivo, ¿no? Claro. Que además trae una boca no, sí, no cuidada. Claro, porque se tiene que volver fonética, estética y funcionalidad. Claro. Sería así, como un agarre. Claro. Un agarre, sí, sí, para, sí, sí, para ayudar a que esa prótesis pueda quedarse en boca. Que siempre saben personas muy ancianas. Pero eso es maravilloso. Sí, sí. Es, sí, maravilloso, sí, sí, que puedan devolverle, sí, la posibilidad de comer por sus propios medios y no, sí, que tengan que tomar licuado, ¿no? Sí, 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 o una dieta normal. Uh-huh. María Inés, ¿y qué hay sobre la sonrisa gingival? Bueno, son trabajos que se pueden complementar. Él hace la estética, sí, dental. Sí. Y yo hago mucho, mucho embellecimiento del área peribucal, es lo que más, uh-huh, me consultan. Lo que más te consultan. Sí. Sí, porque la boca es una, bueno, para la mujer es un área muy sensual de su cuerpo y que la hace, uh-huh, sentir segura, y además perdemos volumen con los años, entonces perdemos volumen de los labios. Vienen mujeres de 50, 60 y me dicen, yo antes no tenía estos labios, se me adelgazaron. Bueno, ahí se puede intervenir con ácido hialurónico para, uh-huh, devolver la forma que tenía antes o la hidratación. Uh-huh. Y a veces también, en el caso de la sonrisa gingival, que es cuando la gente se ríe, se le ve la encía al que no le gusta, digamos, también se puede corregir, digamos, ese inesteticismo sería para la persona que lo padece, que no, claro, no le gusta. Se puede corregir con botox o con relleno, dado el caso. Uh-huh. El tema de la encía también es un serio problema. Sí. Me imagino en varios aspectos, no solo, sí, sí, en lo estético, sino en encías que sangran. Sí, sí. Yo siempre le digo a los pacientes que el llamado de atención que tenemos nosotros es cuando uno cepilla los dientes y vemos que sangra. O sea, ahí nos está avisando que hay algo que está mal. Esa parte del sangrado... ¿Y qué puede ser? Sí, casi siempre es una mala técnica de cepillado, de higiene. Ah. Entonces eso se traduce como una inflamación de la encía y un sangrado, que eso es reversible. Pero si nosotros no actuamos en ese sentido, o sea, eliminando el sarro que está ubicado en la pieza dentaria y corrigiendo esa técnica de cepillado, pasa a un estadio peor que sería la periodontitis, en la cual hay pérdida de hueso, se levantan las encías y aflojamiento de las piezas dentarias y se pierde. ¡Apa! Sí. ¿Y el ser humano hasta qué edad repone dientes? Y nosotros tenemos dos denticiones. Dos bendiciones. Dentición. Un otorrino por acá. Denticiones. Sí. Los dientes temporarios y los dientes permanentes. Sí. Nosotros tenemos siempre la posibilidad esa de el error que podemos cometer cuando somos chicos, solucionarlo cuando venga la dentición permanente. Pero ahí ya no tenemos otra vuelta de rosca, diríamos. Pero yo veo que ahora, en líneas generales, sí, hay muchas mamás y papás que llevan a los chicos de muy, muy apenas, de no sé, 3, 4, 5 años al odontólogo. Y eso estimula mucho a que el chico entre en contacto con el odontólogo y que pierda ese miedo, que, uh-huh, que vea que no es nada desagradable la atención claro, odontológica. El famoso... Sí, 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 el miedo lo... Sí. Pero bueno, eso nos ayuda mucho a que cuando lleguen a los dientes permanentes ellos mismos ya puedan cuidárselos, uh-huh, y que vengan a la consulta cada 4 meses y que tengan una correcta higiene.
Si hay algo que no les gusta, la tecnología, como me dijiste, está el diseño digital de la sonrisa, en el cual, mediante una foto, nosotros podemos devolverle al paciente la sonrisa ideal. Mira. Ver ese trabajo antes que nosotros lo iniciemos. El paciente ve una foto y le decimos, tu trabajo va a quedar así, y él ve los resultados antes que nosotros empecemos a trabajar. Eso es casi mágico. Sí. Vos también trabajás sobre la sonrisa. Ahí hay competencia, me parece. No. Ella le pone el marco a lo que yo hago. Le pone... No, pero ojo, muchos odontólogos hacen la parte estética y me parece que está bárbaro, porque si hay alguien que sabe de anatomía, el odontólogo sabe mucho de anatomía. Bueno, ustedes son médicos. Sí, uno con su especialidad. Pero bueno, en la carrera de ellos estudian un año anatomía de cabeza y cuello. Sí. Y nosotros estudiamos un año, pero todo de anatomía. Claro. Entonces, yo considero de que hay como una controversia. Uh-huh. Siempre está esa competencia. A mí me parece bárbaro. Uh-huh. Porque si van, por ejemplo, al consultorio de él, se hacen la estética dental y confían en él, uh-huh, se hacen las carillas o lo que sea, qué mejor, y la confianza depositada en él, qué mejor que uh-huh le termine bien la estética de la sonrisa, lo que sea, los labios, las arrugas peribucales. Uh-huh. Digamos, hay muchas cosas que se pueden hacer hoy en día, porque, como dijiste vos al principio, vivimos más. Uh-huh. Entonces todo ahora está orientado. Decime, tengo curiosidades, hoy le preguntaba a Matías, más o menos una persona, cuáles eran, hasta qué edades lo consultan para querer tener un hijo. En tu consultorio, ¿hasta qué edades tenés mujeres y hombres también, no? Sí, yo tengo pacientes, la mayoría son mujeres, pero ahora tengo cada vez más hombres. Uh-huh. Y tengo de 90 años. Qué bueno, sí. pero aplausos de pie. Sí, sinceramente. Y ¿no? Me encantan y las extraño un montón porque... Claro, ahora... Sí, ya como que tengo relación con ellas, claro, porque claro. Nos queremos, bueno, se hace una relación en el consultorio. Sí, sí, sí. Yo me tomo mi tiempo, a mí me gusta trabajar, me gusta estar con la persona y conocerla. Claro, claro. Y me encantan las pacientes, me encanta porque aparte ves los resultados. Claro, vos decís, tiene 90 años, claro, pero se ponen tan contentas por... Qué bueno, porque se ven mejor, porque bueno, se cuidan la piel, también le trato las enfermedades. Claro. Y a propósito de lo que estamos viviendo, porque dijiste ahora las extraño, y es obvio porque estamos todos atravesados por el COVID y esta vuelta para atrás, ¿no? Un poquito, al menos en toda nuestra zona. Sí. Los protocolos, después te voy a preguntar a vos porque la boca la tenés acá, ¿no? Que trabajar, pero bueno... Vos de alguna manera también estás muy encima del paciente. Sí, bueno, nosotros seguimos los lineamientos del Colegio de Médicos, claro, que ya, bueno, seguimos ese protocolo. Uh-huh. Cuando ingresa tiene que llenar una ficha, la persona le preguntamos si estuvo en contacto con alguien. Uh-huh. Pero igualmente yo que soy la vectora principal... me cuido con máscara, barbijo, bueno, el N95. Te vestís tipo astronauta. Me he visto con así que bueno, y esterilizamos, esterilizo todo. Yo estoy con el spray continuamente pasando entre paciente y no paciente. No obstante, los picaportes, se me ocurre que en este momento la gente se cuide un poco más, salvo que, bueno, cuestiones de la piel, que es como cualquier otra enfermedad. Sí, ¿no? Consultan mucho menos. Uh-huh. Tengo muchas consultas dermatológicas. El COVID también tiene manifestaciones dermatológicas. ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. Y bueno, y por ejemplo, que se le pone la piel de alguna forma. Y son específicas que todavía se están viendo, es como que se está haciendo un paneo y se están publicando esas manifestaciones dermatológicas que en algunos pacientes con COVID en un porcentaje se están dando. Como decirte, parecidas a las reacciones. Hay reacciones como pápulas que son como granito, claro, ubicadas en distintos lugares, o parecen como reacciones alérgicas, como esas urticarias, también hay documentadas, también como nódulos que son como bolitas abajo de la piel en distintas áreas del cuerpo. Bueno, todo eso nos hace sospechar que puede ser una manifestación, a lo mejor exclusiva de dermatológica de COVID. Claro. Y en tu caso, ¿cómo están trabajando? Y nosotros hemos transformado nuestro consultorio en quirófanos. Claro. O sea, ya de la sala de espera hemos sacado todas las revistas, pusimos los dispensers de alcohol en gel, tratamos de hacerlos que el paciente venga a la consulta solo, espaciar los turnos. Ya dentro del consultorio nos colocamos batas descartables, estéril, arriba el ambo que vos conocés, ese tipo... Sí. Botas, barbijos, el astronauta, barbijos, máscaras,
gorro, el tema de ahora se usan mucho las máscaras articuladas. Claro. Yo adicioné al consultorio al apoyo cabeza un acrílico con articulación, el cual lo pongo y me separa la cara del paciente para poder trabajar un poco más tranquilo yo. Y el paciente esté también tranquilo, que esté, que está con todas las medidas de protección. Obviamente. Sí, te quería preguntar, porque de alguna manera creo yo, en una de esas estoy equivocada, pero sí, el bruxismo tal vez pueda también derivar en hasta, no sé, ruptura en la mandíbula o no. No, se producen muchas fracturas de dientes, sí. Fracturas, de dientes, pero no de mandíbula. No, de dientes, fracturas de dientes, por el apretamiento, rechinamiento. Entonces, el paciente, a lo mejor dormido, y se levanta a lo mejor a la mañana con restos de dientes, o sea, piezas dentarias que están fracturadas. Porque inconscientemente sigue bruxando, sigue haciendo habiendo una hiperactividad muscular. Claro. El paciente no descansa. Si he vuelto sobre el tema es porque es algo que se escucha mucho, y con todas las derivaciones malas que esto tiene, ¿no? ¿Ha cambiado, Marinés, la forma de cuidar estéticamente a una persona? Hablemos de la cara también, por supuesto, que está el cuerpo, ¿no? Pero han cambiado, sí, hay otros métodos no tan invasivos, sí. ¿Se evita de alguna manera lo que antes, era la famosa cirugía estética? Bueno, hoy se tiende todo más a lo natural. Entonces, retrasar esa cirugía estética obviamente va a depender de lo que el paciente quiera, digamos. ¿Sí? Si una mujer o un hombre, por ejemplo, tiene mucha flacidez y quiere tener la cara estirada, no lo va a lograr con procedimientos mínimamente invasivos, claro, como los que se hacen en consultorio. Quizás lo va a lograr con una cirugía. Pero si empieza antes, digamos, cuando están los primeros síntomas y se empieza a cuidar sobre todo el sol, bueno, el cigarrillo, una buena alimentación, sí que puede llegar a los 90 años o a los 100, no sé si es 100. Sí puede llegar con una buena piel y un buen contorno. Pero bueno, hay que empezar con los primeros síntomas. Claro. Hoy hay un montón de cosas, un montón de alternativas para tratar la piel y la flacidez, la pérdida del contorno, digamos. Ya está como bastante estudiado eso. Y bueno, también va evolucionando. Claro. A la primera media hora con el doctor Colabianchi, él contaba una experiencia que está haciendo de engrosamiento del endometrio para, bueno, cuidar el embrión allí en ese útero, a través del plasma. ¿Ha llegado el plasma a ustedes o no? Sí, nosotros hacemos en cirugías, cuando hacemos implantes, plasma rico en plaquetas, como para en tema de regeneración ósea guiada. Cuando solo el paciente presenta una falta de ese hueso y nosotros colocamos un hueso, puede ser de origen bovino, porcino, y ayuda mucho a la recuperación más rápida, la reorganización de ese hueso. Ajá. Sí. Puede ser también un hueso. Sí, digamos, no de uno... Claro, por nosotros casi siempre se está usando, pues son compatibles. En una época se usaba el hueso humano, cadavérico. Claro. Pero bueno, se trata de no usarlo, claro, no tanto. Claro. Usamos más hueso... Me impresiona un poquito. O hueso del mismo paciente, obviamente. Claro, de su mismo paciente, que muchas veces sacamos de mentón y colocamos en otro sector. Pero qué operaciones. Sí, ¿no? Sí, son operaciones bastante... extensa. Claro. ¿Y en el caso de la estética, el plasma está en estética o no? Se usa, sí. Se usa más porque el plasma, digamos, hay que sacar sangre. Es un proceso que se hace en el mismo momento con una técnica en hemoterapia que tiene su aparato, que es una centrífuga, y a través de la sangre tiene que separar esas plaquetas y activarlas para que larguen los factores de crecimiento. Eso es lo que se inyecta. O sea, tanto a nivel uterino como en la piel, como en el caso del hueso. Esos factores de crecimiento son llamadores de células de reparación. Son unos llamadores químicos que tenemos en el cuerpo en las plaquetas. Entonces, al activarlas, esas plaquetas los largan y uno lo que hace es inyectarlo. Por ejemplo, en la piel, bueno, desde mejorar el aspecto, el brillo, aumentar la producción de colágeno. En el pelo también se usa. Mira. Hay muchos que lo usan para celulitis, yo la verdad no tengo esa experiencia. Claro.
Pero sí, tiene bastantes usos en medicina también. Uh-huh. Todos no son todavía, digamos, son bastante empíricos. Claro. No hay suficientes estudios como que avalen ese método en estética para alguna cosa en particular. En particular a vos, no sé si esto tiene que ver, me dirá Marcelo o no, pero la famosa tema de la dieta, ¿ayuda a no solo a sentirte bien, sino ayuda en lo facial o qué sí. es? Lo y que... para mí es todo la dieta, ¿sí? Para mí es todo. Claro. Es un área que yo no manejo. Ahí voy. Sí. Es un área que yo no manejo, pero tengo intenciones de aprender, porque Ajá. la verdad que es todo. Desde cuando yo estudiaba medicina, yo leía, pero bueno, yo pensaba, hay una causa de todo esto, es lo que comemos, digamos, la vida que llevamos, las hormonas, cómo las tenemos en el cuerpo, y todo eso, lo que comemos va haciendo, digamos, interviene en la fabricación de hormonas, interviene en las bacterias, ¿qué? ¿Cómo las tenemos? Bueno, en la boca, vos sabés. Sí. Y en el caso de ustedes... Obviamente sí. Somos lo que comemos, sería, teóricamente. Claro, claro. Y bueno, y una dieta muy rica en azúcares produce lo que llamas caries, o sea, una dieta balanceada con verduras, frutas. Uh-huh. Tienen en su composición mucho flúor. El flúor es un elemento... que antes en Rosario se fluoraban las aguas. Claro, ahora, por el agua, ahora, sí. Ahora no se fluoran sí. más. Y bueno, necesita el esmalte para hacer hasta... Uh-huh. O sea, la mejor incorporación del flúor es cuando el diente todavía no se formó, que es en los chicos. Uh-huh. Entonces ya incorporándose, cuando se está formando el germen dentario, el diente ya es más fuerte. Claro. Y entonces es un beneficio para que sea menos factible a producirse caries. Uh-huh. Y sean el diente un poco más duro. No te pregunté en un minutito porque estamos terminando, pero sí. Los protectores que tienen que ver para los deportes más agresivos, imagino sí. el boxeo, imagino el rugby, ¿son iguales que los que se pone uno a la noche? No, los protectores que se usan para deportes de contacto, sí. sea hockey, rugby, sí. fútbol, boxeo, taekwondo, tienen dos composiciones, en el cual internamente es blando y externamente es más duro. Uh-huh. Entonces hace como una, no transmite el impacto. Bien, a ambos, muchísimas gracias por haber estado acá. ¿Eh? A mi querida doctora Marinés gracias. Ramírez, que me mantiene divina. Yo, saben que tengo 90, pero... Bueno, hoy en la dirección estuvo Alejandro Bofelli, en las cámaras Nelson Musto y Alejandro Ansaldi, y sonido Andrés Arnoldo. A todos ellos, mis compañeros, muchas gracias. Y a ustedes, nos reencontramos el próximo miércoles aquí en el Regional. Gracias.